Captain John. Alucinaciones en mi mente, escuchando cosas sin sentido, sigo. Mi corazón estaba destrozado, pero en el momento indicado vi una luz y apareciste tú. No dejaré de luchar y de seguir corriendo con más ganas de vivir. Voy a llegar a la meta final, voy a recuperar mi sueño ideal. Sujeta con más fuerza tu destino, no dejes de brillar y no desistas del camino. Persiste que las cosas van a llegar como tú quieres. No pienses que lograrlo es imposible. Recuerda que la vida te ofrece la oportunidad de volverte invencible. Todo se hará realidad. Cho y sus amigos desean salvar la Zona X y durante su viaje encuentran nuevamente a Arthur. Él les dice que Kyo Ishishido, el hermano mayor de Makoto, es el cabecilla del temible Equipo X. Ahora que Cho y Makoto saben esta dolorosa verdad, se dirigen al cuartel principal, es decir, a la Isla Imperial con el valiente caballero Arthur. ¿Meta? Así es, amigos. Los felicito, compitieron formidablemente. Con esas grandiosas habilidades podrán derrotar a cualquier clase de enemigo que decida interponerse en su camino. Esa es la Isla Imperial. Esa es la isla que buscábamos. Así es. Es una pequeña isla que permanece oculta para la gente ordinaria. Solamente las personas que atraviesan la cueva tendrán acceso a este lugar. Hoy presentamos la reunión de las bicicletas Itaten. Sí. Finalmente hemos llegado a la Gran Isla Imperial. En efecto, y más adelante veremos a Kyo Ishishido. Quiero decir, al cabecilla del Equipo X, que estará dispuesto a derrotarnos con su ejército. Tarde o temprano tendremos que retarlo a una batalla si realmente queremos recuperar a la Imperial X y restaurar los ecosistemas que sufrieron daños irreparables. No te preocupes, Makoto. Si derroto a Shido en una batalla, regresará a la normalidad. ¡Sí! Arthur, ¿realmente es necesario que caminemos por este lugar tan lleno de maleza? Mira, ahí hay un sendero. La vigilancia de esta isla es rigurosa. Sería peligroso si tomamos el camino fácil. Al menos eso fue lo que experimenté cuando investigué este lugar. Y sé el trato tan cruel que tienen los guardias con los intrusos. ¿Los conoce? Eran los caballeros que protegían la Torre X. Antiguamente, ellos eran mis compañeros de trabajo. ¿Ah? ¿Sus compañeros? Así es. Por eso les pido que estén alerta.
No podemos confiarnos en territorio enemigo. Miren, amigos, ese es su cuartel principal. Es el castillo imperial. ¿Con qué ahí se refugia mi hermano? No hay nadie alrededor. ¡Arthur! Oh. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Hay que invadir el castillo ahora! De acuerdo, manos a la obra. De nosotros depende liberar a Kyo Ishishido de los poderes malignos que aprisionan su mente en esa oscuridad. Del lugar. ¡No tendieron una emboscada! ¡Vamos, rompe todo! ¡Hammerhead! ¡Oh, no! ¡Estamos rodeados! ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Ahí vienen! ¡Ya! ¡Makoto! ¡Sho! ¡No puede ser! ¡Esos bikers tenían planeado atacar a Sho desde un principio! ¡Suéltenme, miserables! ¡Pero si es! ¡Gabu! ¡Koei! ¡Ataquen a los intrusos! ¡No estorben, sabandijas! ¡Colmillo demoledor! ¡Fuerte ventisca! ¡Corta todo lo que haya a tu paso! ¡Ilusión de flores! ¡Retirémonos! ¿Te encuentras bien, Sho? Sí, muchas gracias. No esperaba que vinieran. No te olvides de tus amigos. ¡Ayumu! ¡Kakeru! ¡Josuke! Escucha, el enemigo conoce a la perfección su estrategia. Lo mejor será retirarnos. ¡Sí! Estuvimos muy cerca. Sin embargo, esta reunión terminará beneficiándonos. De todas maneras, los amigos terminarán peleándose. Aprovecharemos la ocasión para robarle el emblema de platino a Sho Yamato. Ya veo, de modo que Taiga se quedó en la ciudad. La señorita Yuki dijo que va a vigilar la Torre X hasta nuevas órdenes. Recuerda que la pueden atacar. ¿Pero sabes algo? Me da gusto que Gabu y los demás vinieron a ayudarnos. ¿Planeas una nueva estrategia? ¿Qué sucede, Koei? ¿Viniste a decirme algo? Te advierto que aún no me inspiras mucha confianza. No se te olvide, Gabu, que aún te mantenemos bien vigilado. ¿Cómo dices? ¡No malinterpretes las cosas! Que yo recuerde, no soy aliado de nadie. ¡Señor Gabu! Recuerde que con la ayuda de todos hemos llegado hasta aquí. Y lo mejor sería llevarse bien con ellos, ¿no lo crees, señor? Así es un momento difícil y no tendremos nada con peleas. ¿Escuché bien? ¿Oh? ¡Inútiles! ¿Desde cuándo les he pedido su miserable opinión? ¡Gabu! ¡Suficiente! ¡No es tiempo para discutir! Si queremos derrotar al equipo X, tendremos que unir fuerzas, ¿me entendiste? Sí, lo olvidaba. Ya que el descuidado de tu hermanito se convirtió en el temible líder de esa organización. ¿Qué? ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Si no quieres cooperar, te pediré que no participes en nuestra batalla, ¿está bien? ¿Qué dices? ¿Vas a pelear solo? Está bien, no discutiré con nadie.
Makoto, no tienes por qué angustiarte. ¡Es un salvaje! ¡No sabe cómo tratar a una dama! Oh no, el lapso de mi transformación oscura duró más de lo que pensé. Quizá esta sea la última vez que permanezca consciente. Aprovecharé el momento para darles ventaja a mis compañeros. Mañana tenemos planeado invadir el castillo imperial. Hemos tomado varias fotografías aéreas para analizarlas y encontramos 5 rutas que nos servirán para entrar al territorio enemigo. Intenté 2 de ellas, sin embargo ninguna funcionó como yo esperaba. Vaya, eso quiere decir que solo quedan 3. Pero existe la posibilidad de que el enemigo nos pueda estar esperando. Por eso hemos pensado en un plan. Los dividiremos en 3 equipos para que invadan el castillo simultáneamente. ¿Al mismo tiempo? No importa que unos no lo consigan. Los bikers que logren burlar la seguridad entrarán al cuartel principal en secreto. Ya veo, servirá para distraer al equipo X. Me parece un ingenioso plan. Bien, les demostraré que yo puedo llegar al cuartel. En la pista a Iran Show y Makoto. En la pista B, Irán Arthur y Gabu Samejima. En la pista C, Irán Ayumu y Koei. El destino de la Ciudad X depende mucho de esta última batalla. Amigos, hagan su mejor esfuerzo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Escúcheme, señor Gabu. ¿Usted está seguro de esto? ¡Es peligroso! Yo no voy a perder mi tiempo obedeciendo los planes de ellos. Yo haré las cosas a mi manera. ¡Espera, Gabu! Idaten Jump. Es mi turno para rescatarte, hermano. Ya verás que te lo cumpliré. Lo prometo. ¡Malas noticias! ¡Gabo y sus amigos desaparecieron! ¿Qué? ¡Tampoco están sus bicicletas! ¡Sabemos cómo es Gabo! ¡Seguramente se dirige al castillo imperial! ¡Arruinará todo! Muy bien, creo que tomaremos la ruta C. Señor Gabu, será mejor que regresemos a la tienda. Y respetemos el plan de la señorita Yuki. Nosotros somos 5, jamás podremos contra ellos. ¡Cállense! ¡Y no se quejen! Buscaré la manera de obtener la Imperial X porque quiero convertirme en el dueño absoluto de esta dimensión. Sabía que esas eran tus intenciones. ¡Koei! Siempre tan egoísta, nos perjudicas con tu carácter. ¡Pero ya fue suficiente! ¿En verdad te crees capaz de ganarme? ¡Ya basta! ¡Arthur! Esta es una batalla de la cual depende nuestro futuro. De ninguna manera permitiré que ustedes dos se peleen. ¿Me escucharon bien? Tú siempre tan educado. Koei tiene razón. ¡Hazte a un lado, Arthur! Si están empeñados en tener una carrera, los 3 competiremos mañana temprano. ¿Dijiste los 3? Sí, veremos quién de los 3 llega primero al castillo imperial. De acuerdo. A mí no me molesta tener otra competencia. ¿Qué dices, Koei? Muy bien, acepto el reto.
señor Gabu. ¿Oh? Solo espero que hayan hecho lo que les pedí anoche. De eso depende mi victoria. Sí, así es. Por supuesto que sí, jefe. Perfecto. Entonces no habrá problema. Chicos, quiero pedirles que sean precavidos. No conocemos bien la estrategia del equipo X. ¡Sí! Una vez que cumplan su objetivo, deben regresar de inmediato. Dependiendo de la situación, llamaremos al comandante de las fuerzas especiales para que venga a apoyarnos. Quiero desearles mucha suerte a todos. ¡Mucho ánimo, amigos! ¡Bien, a trabajar! ¡Equipo especial! Mi querida Flame Kaiser, enciende mi corazón lleno de valor. Vamos, incendia la pista. ¡Y aten! ¡Ahora! Espero que no se te olvide el trato de ayer. Por supuesto que no. Bien, porque voy a hacerte pedazos. Te recuerdo que en la zona X no hay alguien que sea capaz de ganarme. ¡Eso está por verse! ¡Una de mis especialidades es la competencia entre dos! ¡Prepárate! ¡No me hagas reír! ¡Date cuenta que solo eres un debilucho que no pudo proteger la Torre X! Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió eso, porque ya no soy el mismo de antes. ¡No ganarás! ¡Colmillo Demoledor! Es muy hábil. Yo seré el primero en llegar al castillo. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Una explosión! Fue en la ruta de Arthur y Gabu. ¿Será una trampa del enemigo? Será mejor que vayamos. ¿Sucede algo, chicos? No, nada, tranquila. No me digan que ustedes pusieron esa trampa. ¡Lo sentimos mucho! ¡Pero no teníamos otra opción! ¡Pero en órdenes! ¡El señor Gabu! ¿Estás hablando en serio? En realidad nosotros no queríamos engañar a nadie. Por lo que más quieran, discúlpenos. ¡No puedo creerlo! ¡Debería darles vergüenza! ¿Y en cuántas rutas las colocaron? Podría decirle que en todas. ¡Yo y los demás corren peligro! Estoy bien. ¡Señor Koei! ¿Quién se atrevió a esto? En verdad, qué mala suerte tienes, Arthur. ¿Gabu? ¿Tú fuiste quien colocó esas bombas? ¿Por qué mejor no descansas ahí? ¡Pero si son los caballeros de la Torre X! ¡Los estaba esperando!
¡Alto, Gabu! ¡Es muy peligroso que te enfrentes a ellos! ¡Tomen esto! ¡Colmillo demoledor! ¿Oh? ¡Conocemos a la perfección sus movimientos! ¡Oh! ¡Oh! El señor Shido estaba en lo correcto. Se alegrará de ver a nuestro prisionero. No te preocupes, puedes estar tranquilo. Nosotros quitamos algunas bombas que habían colocado en la ruta de Choyamato. ¿Cómo dicen? ¿Qué significa esto? ¡Sho, ya falta poco! ¡Sí! ¡No te detengas! ¿Cuánto tiempo sin verte, Sho Yamato? ¿Ah? ¡Hermano! Ya te esperaba. ¡Es Shido! Kyo Ichichido, el líder del equipo X, apareció frente a Sho Yamato, quien estaba a punto de llegar al castillo imperial. ¿Qué sucederá con ellos dos? ¿Será posible que Sho y sus amigos liberen el castillo imperial? Desde que llegaste a mí, logré reconocer tu alma. Sentí algo especial que emanaba de ti. Me llené de mucha calma. Como el sol, me iluminaste con tu luz. Contigo quiero volar y llegar a un cielo azul. Te amo, chala. Gracias.